¡Maldito monstruo! ¡Oiga! ¡No puede estar aquí! ¡Ivy! ¡Tranquilícese! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Salga! ¿Quién es esa? ¡Dígamelo ya! ¿Que se lo diga? ¿Con qué derecho? Soy un oficial de la ley, no un miembro de su organización secreta. ¡Escúcheme! Jacob sabe... No, escúcheme usted. No puedo cubrirla mucho más. Todo apunta a su hermano, a su hermandad, a usted. Pronto tendrá que traer la cabeza del destripador en una lanza o me temo que nada evitará que mis hombres la detengan en su lugar. Tendrá su cabeza, incluso si me cuesta la mía. Una joven desgraciada. La más joven, con 25 años. La señorita Kelly fue encontrada muerta aquí a las 10:45 de la mañana. Le cortaron el cuello y le mutilaron toda la cabeza y el cuerpo de una forma realmente espantosa. Le quitó los órganos, el corazón, la dignidad. ¿Quieres que te vea como ella te vio? ¿Que imagine el terror que sintió? ¿Matas a mujeres solo para demostrar que eres un hombre, Jack? La tetera sigue caliente. Eso es mucha sangre. No entiendo las marcas desde esta posición. ¿Qué es esto? Jack debe de haberme dejado estas marcas. Mi regalo para ti, Ivy Fry. Y habrá más si no haces lo que dice Jack. Sigue el rastro de sangre a través del espejo. Jack quiere que vuelva a la escena de sus primeros crímenes. Haré como gustes, Jack. Hasta que te encuentre y te envíe a tu infierno especial. ¿Qué ha descubierto? Un mensaje para mí. El monstruo va a conducirme directamente hasta él, inspector. Debo ir a las escenas de los primeros crímenes. No deje que su furia la ciegue, señorita Fry. No quiero perderla también. Si muero, inspector, me llevaré al destripador conmigo. Annie Chapman fue la segunda prostituta a la que asesinó el destripador. Encontraron su cuerpo horriblemente mutilado cerca de un cementerio en Whitechapel. Tendré que asustar a esto si quiero investigar con tranquilidad. Eso ha sido algo. No lo he imaginado. Pero Mr. Jones died repenting his sins. He held firm in his belief. ¡Una intrusa!
Aquí es donde Jack asesinó a la señorita Chapman, la segunda víctima de sus horrendos crímenes. Le cortó el dedo anular. ¿Dónde está el anillo? ¿A dónde llevan? ¡Maldita sea! ¡Otro más! Su anillo de asesina estará por aquí. Jack quería que encontrase estos anillos. ¿Qué clase de credo no puede proteger a los suyos? El mensaje iba dirigido sin duda a mi hermano. Catherine Eddowes fue asesinada en una placita cerca de las vías del tren. Donde la señorita Eddowes exhaló su último aliento, humillada y degradada por Jack, como castigo a mi hermano. Signos de pelea. Eso es mucha sangre. Thank you.
Debo encontrar dónde Jack asesinó a su otra víctima. Más manchas de sangre. Manchas de sangre. Cerdo vanidoso. Mataste a las asesinas que mi hermano puso contra ti, tu perturbado credo. ¡Mierda! ¡Eso no! ¡Mierda! Debería seguir esto. Su anillo de asesina estará por aquí. ¡Eso no! ¡Mierda! ¡Eso no! ¡Mierda! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Mierda! Su anillo de asesina estará por aquí. Dos anillos de asesina. Jack mató a dos mujeres aquí. Dos iniciadas de Jacob. ¿Cuántos más deben morir hasta que veas la verdad? Postdata, tu hermano no escuchó, así que le di una lección doble. Tu credo les falló, como falló a mi madre. Cuando era niño, Jack vivía por aquí con su madre. Ahí es donde me lleva. Para Jack, tan solo la muerte de su madre fue un asesinato. Lugar. El destripador no mató a nadie aquí. ¿Qué? Nací aquí. Sobreviví al manicomio y aprendí del mejor, hasta que me traicionó. Ven a probar tu credo frente al mío. El asesinato de la madre de Jack marca el día en el que nació el destripador. Y culpa a mi hermano. Culpa al credo por fallarles. ¿Qué me está pasando? Debería darte las gracias, Siri. Jacob inspiró mis actos con su traición. Pero tu intromisión fue lo que inspiró la obra maestra de... Está en mi cabeza. ¿Dónde estaba Jacob cuando los hombres de Stark degollaron? ¿Dónde estaba cuando me arrastraron al manicomio? ¡Da la cara, monstruo! Estoy perdiendo la cabeza.
¿Qué clase de credo no puede proteger a los suyos? Un credo puro, por supuesto. Controlate, Ivy. Jacob me liberó del manicomio, llevado por la culpa. Vio algo en mí y... ¡No! ¡Por favor, no! El manicomio de Lambeth. Jack me dirige hacia el espejo.